¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a esto que denominamos Domingos de Cine. Sé que les había prometido a través de mi Instagram que íbamos a platicar de Batman v Superman, pero la verdad es que es una película bastante larga. Aparte del corte que ustedes vieron en cine, que ya era de más de 2 horas y media, pues incluye media hora más de material, lo cual hace ya una película de casi 3 horas, o pasando las 3 horas, no chequé el time correcto. Y hay mucho, mucho, mucho que discutir. Hay demasiado material en esta cinta, tanto bueno como malo. Sí, digo, como un pequeño adelanto a grandes rasgos, si les gustó la versión de cine, les va a gustar la versión extendida. Si no les gustó la versión de cine, no les va a gustar la versión extendida, pese a que da más escenas contextuales, las cuales tienen un propósito. Entonces, quiero que sea una reseña completa, una reseña bien informada, una reseña donde hablemos absolutamente de todo, tanto del análisis cinematográfico en cuanto a la composición, en cuanto a los personajes, triángulo aristotélico, sí, y todas estas cuestiones que tienen que ver más con película en sí, y aparte toda la iconografía que tiene de los cómics, porque no deja de ser parte de una adaptación. Pese a que se le debe de juzgar única y exclusivamente como película, pues es imposible no inmiscuir toda la mitología que tiene DC Comics, porque bueno, es una película de DC Comics al final de cuentas, ¿no? Entonces no quiero que sea como un par de reseñas que por ahí alguien me pasó en inbox en Facebook, que bueno, es muy sencillo nomás pararse enfrente de una cámara y empezar a decir lo que no te gustó, lo que sí te gustó, y se respeta. Adelante, qué bueno que existan ese tipo de canales para los que les gusta ver ese tipo de contenido. Pero aquí en The Fortress queremos darle un poco más de punch a esta reseña, por eso se va. No, yo creo que la subiré por ahí de miércoles o jueves, para tener tiempo perfecto de hacer un análisis exhaustivo. Y va a ser un video especial, no va a ser parte del Domingo de Cine, le vamos a dar como su propio espacio, porque sí va a ser larguito. Calculo yo unos 15 minutos, posiblemente un poco más, porque sí hay mucho, mucho que decir de Batman v Superman. Pero no significa que hoy no vaya a haber reseñas, porque les quedé a deber la de Tarzán de la semana pasada, y ya está en todos los cines, lleva una semana en cartelera, todavía la pueden encontrar perfectamente esta semana. Y es básicamente una secuela a la historia tradicional de Tarzán. Tal vez muchos, su único acercamiento con este personaje del señor Edgar Rice Burroughs fue la película de Disney, que a mí en lo particular me encanta y creo que es una de mis películas animadas favoritas, por mucho del guión y la relación padre-hijo que tiene Kerchak con Tarzán, y obviamente el soundtrack del señor Phil Collins, que lo prefiero como baterista. La verdad es que como baterista Ian Genesis hizo un gran, gran, gran trabajo, pero aquí, bueno, se fue más como corista, lead vocals, compositor y 20,000 cosas que hizo para Tarzán, aparte de que cantó el soundtrack en idiomas diferentes, español, inglés, francés, creo que portugués también por ahí se lo rifó Winfield Collins. Pero digamos que funciona para propósitos de contexto. De cualquier forma, la cinta te va a dar mucho del el origen de Tarzán a través de flashbacks, pese a que no es la trama central y no es el enfoque de la película. Te lo va a ir recordando mediante estas escenas, este recurso narrativo que significa una escena del pasado, a pesar de que estamos en una temporalidad del presente. Entonces vamos a ver a Tarzán en un poco diferentes etapas de su crecimiento con los simios, vaya, iba a decir chimpancé, no sé por qué, con los simios, con Kala, la relación de su familia, por qué tiene rivalidades con las tribus aledañas, que son tribus rivales, que esto no es parte de la versión de Disney, vaya, pese a que evidentemente son compañías diferentes, ¿no? Esto es producido por Warner, lo otro es Disney, no tiene nada que ver absolutamente, pero lo estoy usando como punto de partida para que todos podamos tener una referencia clara de quién es Tarzán y su mundo. Entonces, la caricatura se saltó muchas cosas, quitó muchos personajes, cambió algunas partes de el trasfondo o de la historia de fondo de Tarzán. Aquí, por ejemplo, sí sabemos su nombre verdadero, que es John Clayton. Regresó a Inglaterra a tomar posesión del Greystock, que es la
el castillo de su padre, todavía vive su abuelo, todavía tiene familia, ya se adaptó, ya habla perfecto inglés, se viste de traje, todo bonito. Y a la par, el rey Leopoldo de Bélgica, que se apoderó del Congo después de esta división que hicieron las potencias mundiales, pues ya se le está acabando la lana. Entonces envía a su villano, a Achichincle Estrella, interpretado por Christoph Waltz, que pues es básicamente Christoph Waltz siendo villano. No ha podido escapar de este typecast que ya le hicieron después en Glorious Bastards, donde repite mucho a este villano de traje, bien vestido, bien hablado, siempre en calma. Ya es como algo muy característico de las actuaciones de Christoph Waltz. No quiere decir que lo haga mal, no quiere decir que sea pesado verlo en pantalla, pero sí ya estamos viendo una tendencia muy, muy notoria de los papeles que está interpretando Christoph Waltz. También tenemos a Margot Robbie como Jane, que sí se casa con Tarzán, tuvo un miscarriage, tuvo un hijo que ya no pudo nacer, ahí tuvo complicaciones en el embarazo, pero aún así sigue manteniendo ese espíritu alegre, aventurero y un poco desafiante, no se deja intimidar por los malos de la historia, siempre está pues ahí como retándolos, ¿no? Diciendo, yo no solo soy una damisela en peligro, yo tengo un par de cojones bien puestos, tío, y vámonos. Otro de los personajes importantes en esta trama es el que interpreta Samuel L. Jackson, que se me olvidó el nombre, pero básicamente es un emisario del gobierno de los Estados Unidos que quieren investigar el tráfico de esclavos en el Congo. Entonces aprovechan que el rey Leopoldo le mandó una invitación a Tarzán para que se dé un tour, para que vea cómo está mejorando África y todo esto, para infiltrarse y poder investigarlo. Así que hace esta mancuerna con Tarzán, que nos da mucho del comic relief. Muchas de las escenas cómicas de esta película, para aliviar un poco la tensión, vienen del delivery y de las expresiones y las situaciones que pasa Samuel L. Jackson al lado de Tarzán. Sorprendentemente, para hacer una película sobre Tarzán, hay muy pocas escenas donde Tarzán está haciendo lo que es reconocido por. Es decir, sí hay un par de escenas donde se cuelga de las lianas, donde va por los árboles, donde está con sus hermanos simios, pero son muy pocas. En realidad lo vamos a ver más de traje, lo vamos a ver más siendo pues ya este aristocrático que regresa a su natal África para asegurarse que todo esté bien. Bueno, a su natal no, pero bueno, al lugar donde creció, vaya, ¿no? El regreso a tu verdadero hogar. Ese es como el mensaje de la película. Alexander Skarsgård como Tarzán cumple, tampoco es algo que requiera muchos dotes actorales más allá de todo el entrenamiento y el ejercicio que tuvo que realizar el actor para poder dar la fisicalidad que requería este personaje, porque bueno, si peleabas con simios desde temprana edad, evidentemente debes estar acá tipo CrossFit Paps. Y por ahí hay un par de escenas que rompen un poco la suspensión de la credibilidad, porque vemos cosas bastante, bastante irreales en una película que está tratando de ser ligeramente realista. Es una película más tirada al drama que a la comedia, pese a que Samuel L. Jackson es un personaje bastante divertido y tiene bastantes chistes dentro de la película, pero aún así trata de ser bastante seria y trata de darnos una historia pues más pesada, porque involucra la venganza, involucra tráfico de esclavos, involucra temas un poco más adultos que la versión de Disney. Entonces, es una película que apuntaba hacia eso, pero de repente te saca de onda porque vemos cosas bastante, bastante implausibles. Tarzán parece que está hecho de acero, porque pues nada lo daña, puede pelear contra 50 güeyes, los cuales ninguno usa sus pistolas, puede pelear contra simios, que técnicamente lo debieron haber dejado cuadrapléjico. Pero no, él se levanta, se sacó de la tierrita y vámonos, no pasa nada aquí. Y de repente, cuando tiene que haber tensión, el villano de Christoph Waltz, Leo Dom, lo puede tirar y lo puede medio derrotar para meter este punto de conflicto. Que se sabe, ¿no? No creo que esto sea un spoiler, creo que es bastante lógico asumir que va a haber un enfrentamiento entre el protagonista y el antagonista, porque es algo clásico, ¿no? Es un arquetipo del cine, enfrentar al bueno contra el malo, pero a veces cuando el bueno está tan overpowered y lo has hecho parecer durante toda tu cinta como una fuerza indestructible, y el villano pues es un villano genérico, sin nada, que depende mucho del ejército o de sus soldados,
que puedan estar al mismo nivel de pelea es bastante ilógico. Aún así es una película bastante entretenida, los efectos especiales en su mayoría cumplen, hay un par de tomas donde sí notas muchísimo el CGI, y en los simios es lógico, se entiende, pero en Skarsgård creo que sí era necesario. Yo creo que hubiera sido mejor que Skarsgård estuviera haciendo esas secuencias o su doble y ya simplemente meter a los simios en CGI, pero cuando también haces a tu actor principal, aunque sea de espaldas, se nota y sí se ve medio chafa. Si están ansiosos por saber cómo va a ser la interpretación de Margot Robbie en Suicide Squad, pues aquí pueden ver un poco de sus tablas actorales. Evidentemente son personajes muy, muy diferentes y no es la misma temática, ni el mismo tono, ni el mismo director. Pero si tienen curiosidad por saber qué también actúa la señorita Margot Robbie y no han visto Wall Street o El Lobo de Wall Street o una de sus otras películas, pues aquí pueden darle una calada para ver qué, pues, qué soltura, qué carisma, qué encanto tiene esta mujer que va a ser la encargada de interpretar a Harley Quinn. En unas 3 semanas ya tendremos Suicide Squad. Está disponible en varios formatos, 3D, tradicional, con doblaje, sin doblaje, para que ustedes decidan qué versión, qué sala y cómo disfrutar La Leyenda de Tarzán, una película entretenida, pero que no es memorable en ningún sentido. Simplemente van a pasar 2 horas de diversión, van a decir, ay, estuvo bien, estuvo cotorra, algunos simios se veían medio falsos, Tarzán parece más Superman que un hombre, pero eso no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo el cine también sirve para entretenernos y Tarzán cumple con eso. Así que ahí la tienen, chicos, vayan a verla, disfrútenla. Tiene apenas una semana en cartelera, entonces tienen bastante, bastante tiempo para disfrutarla. Ahora vamos a la reseña de The Dark de Gotham Knight. Como ustedes saben, empezamos esta serie de reseñas, acá la tengo guardadita, de las cintas animadas de DC. La tercera cinta que produjeron después de Superman Doomsday y Justice League New Frontier era con su personaje consentido del momento, el señorito Bruce Wayne, mejor conocido como Batman, el Caballero de la Noche, porque precisamente esta compilación, porque no es una sola película, son 6 cortos animados bastante buenos, cada uno con su propio estilo de animación, con su propio guionista. Dos son hechos por Madhouse, entonces esos tienen como un estilo más cercano, vaya, y si hay en ciertos cortos se conecta como una trama o puedes ver referencias al corto anterior, pero en general son historias independientes en cierto sentido. Y salió a la mitad de hecho, bueno, no sé si se alcanza a ver, si no se los pongo, ahí está, es el logo que usaba Christopher Nolan en su trilogía. ¿Y por qué está ese logo aquí? Bueno, esto en teoría funcionaba como el puente entre Batman Begins y The Dark Knight. También por eso el hecho de ponerle Gotham Knight era para hacer esta relación con... ya, necesitaba mi escaleta. Para hacer esta relación con la saga de Christopher Nolan y poder tener como este selling point que completaba la historia. Si vieron The Dark Knight, saben que empieza con... bueno, la secuencia inicial es el Guasón robando bancos. Pero después de eso, o parte del principio, es esta negociación entre mafias, que inclusive vemos como Batman, antes de que le pida el nuevo traje a Lucius Fox, pues tira, derroca o logra derrotar a Scarecrow, que le estaba tratando de vender droga al ruso. Bueno, para conocer un poco más del ruso y de su rivalidad con Maroni y de por qué las mafias estaban en cierta tregua, existe esta colección de cortos animados, porque ahí nos van a explicar mucho de la situación de Ciudad Gótica. Aún así, los productores han declarado que no es parte del canon per se, pero que sí puede encajar. Hay elementos un poco más fantasiosos de lo que vimos en el live action, por ejemplo, uno que fue escrito por David Goyer, que también ayudó en la historia y en el script de The Dark Knight y Man of Steel, Batman v Superman, y también hizo por ahí Blade Trinity y Ghost Rider Spirit of Vengeance. Entonces esas son las credenciales de David Goyer, pero trata de Killer Croc, entonces nunca lo vimos en live action, nunca fue un personaje que tuviera relevancia dentro del universo de Nolan.
Y sí escapaba un poco el realismo exacerbado que él quería retratar con este universo de Batman. Supongo que lo pudo haber incluido con seguramente alguna malformación en la piel y haberlo justificado de cierta forma, pero en este corto lo vemos más, que se llama Survival Instinct, lo vemos más como el Killer Croc que conocemos, entonces sí se sale un poco del universo planteado. Aquí voy a hacer un poco de trampita, porque no me acuerdo de todos, entonces nada más voy a leer los títulos. Por ejemplo, el primero de ellos, que es Estudio 4 Celsius, es Have I Got Story For You. Tengo una historia, vaya que tengo una historia para ti. Este trata de cuatro jóvenes que han visto a Batman mediante... él está peleando contra el Hombre de Negro, The Man in Black, y cada niño lo ve en diferentes puntos de la pelea. Entonces, cada uno va con base en su imaginación y en su interpretación de las cosas, le cuenta a los otros su historia de Batman. Obviamente lo ven desde sus pequeños mundos, entonces cada uno le aporta algo diferente. Uno lo ve como más parecido a Man-Bat, otro lo ve como un robot, otro lo ve como una sombra negra que se parece mucho al Batman de Drácula de Red Blood. Entonces, de Red Rain. Bueno, el What If, donde Drácula muerde a Batman y se convierte en vampiro. Que de hecho tuvo una reaparición en Convergence, que estuvo bastante interesante. Pero bueno, regresando a Have I Got a Story For You. Es un formato bastante interesante porque no está en orden cronológico. Es decir, el último niño en ver a Batman es el primero en contar su historia y así vamos hacia atrás hasta que se completa todo, y el cuarto niño es el único que realmente ve a Batman por lo que es, porque es el que lo tiene más de cerca, es el que tiene el contacto más cercano y logra finalmente ver al verdadero Batman. Después de eso... tenemos, como dato curioso, hubo un capítulo de The New Adventures of Batman, la serie animada que era la tercera temporada, donde ya estaba Tim Drake, donde ya estaba Nightwing, ya, y era como más familiar el asunto porque ya era la batifamilia casi completa. Hay un capítulo donde se cuentan varias historias de Batman, también tres niños, donde hay unos chistoretes acerca de Batman y Robin en contra de Joel Schumacher, una referencia a Frank Miller con The Dark Knight Returns, y... vemos otra vez este formato bastante similar que ya se había hecho antes en un cómic también. Entonces es como ya recrearlo, ya es como ya sus propias reglas y un subgénero de contar una historia de Batman donde civiles o gente que no está involucrada con él lo ve y cuenta una historia desde su perspectiva de cómo interpreta que es el murciélago. Siguiente es Crossfire, de Production IG, donde vemos a Ana Ramírez, esta oficial de policía que en The Dark Knight tiene un peso bastante relevante, que es parte de la unidad privada del Teniente Gordon, y que él mismo la eligió para ser parte de este grupo de élite, que son las personas en las que Gordon confía más para ayudar a limpiar la ciudad. Pues aquí nos dan un poco más de este personaje, que está bastante enojada con Batman, lo cual explica un poco sus decisiones en la película. Supongo que todo el mundo, o por lo menos una vasta mayoría, vio The Dark Knight. Aún así estoy tratando de no dar muchos spoilers de Ana Ramírez, porque en parte ni siquiera es reseña de Dark Knight, pero para no arruinarles la trama. Pero sí explicaría o le da un poco más de lógica a sus acciones dentro de la película en este corto, porque vemos su opinión sobre Batman, vemos cómo se siente al respecto de la situación de Ciudad Gótica, y junto con su compañero Allen se quedan atrapados en un tiroteo entre Maroni y entre el ruso, porque pues tienen que ir a hacer un encargo a Arkham, que es el villano que capturaron en el corto anterior de Man in Black. Pues ahora lo tienen que llevar a Arkham Asylum, y Ana Ramírez y el detective Allen son los encargados de hacerlo, y cuando lo van a hacer pues se quedan atrapados entre estas dos fuerzas. Por ahí tenemos también el siguiente, que es Field Test, de V-Train. Field Test es un corto bastante padre en su estética, a mí me gusta mucho. Si jugaron Batman The Arkham Knight, uno de los skins que les dan por sincronizar su cuenta con Warner Bros. ID es el skin de este corto, donde utiliza un gadget muy similar al que usaba Fortune en Metal Gear Solid 2 con Sons of Liberty, que rebota balas. Básicamente crea como un campo magnético, si le disparas, pues no le haces nada. Da la impresión de que eres a prueba de balas, pero en realidad solo las estás reflejando.
Y en uno de esas, pues la bala le rebota a uno de los mafiosos y le entra el cargo de conciencia a Batman y dice, ok, sí está chido, funciona bien, pero no puedo poner a otros en riesgo. Si voy a hacer esta misión, si voy a mantener esta cruzada, tiene que ser mi propia vida la que esté en riesgo. Después tenemos In Darkness Dwells. Ah, era In Darkness Dwells, no Survival Instinct. Confundí rotundamente eso. ¿Qué era Survival Instinct? Bueno, en lo que regreso, mi mente regresa de mis desvaríos. In Darkness Dwells, que es de Madhouse, es precisamente cuando Killer Croc secuestra al Cardenal O'Fallon, porque todavía hay como muchos residuos de la toxina del miedo. Si recuerdan, el final de Batman Begins es cuando Ra's al Ghul usa el evaporador de microondas para que toda la toxina que aventó Jonathan Crane a través de las tuberías y que está ya en el agua de la ciudad, al momento que pasa el emisor de microondas, pues, evapora el agua, se genera el gas y ya toda ciudad gótica estuvo cubierta en en la toxina del miedo. Entonces todavía hay residuos aquí y allá y Killer Croc se volvió loco, está bastante salvaje por esta situación, hasta que tiene su enfrentamiento con Batman y ahí también medio vemos este lado más fantasioso, vemos a un Batman más vulnerable porque se está enfrentando a un enemigo que no es humano. Es el primer enfrentamiento contra uno de los villanos que no tiene tecnología, que no está deschavetado como Ra's al Ghul. Aquí todavía no se enfrentaba al Guasón, pero es la primera fuerza física que lo supera enteramente y que no es el villano común porque ya se está saliendo del mafioso que hasta ese punto había estado derrotando. Después tenemos a Working Through Pain del estudio 4 Celsius de nuevo. Y Work Through Pain tiene una característica muy especial que a mí me satisface bastante. Es escrito por Brian Azzarello. Nunca se los he negado, lo digo abiertamente. Es uno de mis escritores favoritos por muchas, muchas razones. De los pocos que logran entender a Superman y lo ponen... Pese a que Azzarello es un escritor bastante agresivo en muchas cuestiones y también ve muchos temas de violencia y todo esto, logra hacer a Superman bastante humano y darle un propósito y un significado. Si ahí pueden checar For Tomorrow o Lex Luthor Man of Steel, háganlo, se los recomiendo porque el señor Azzarello es un grande entre los grandes. Y en esta historia de Batman lo que hace es, después de sus heridas en la pelea anterior contra Killer Croc, pues está desvariando, ¿no? Entre la toxina del miedo que le pegó Killer Croc a través del combate, más el desangramiento, más los golpes, más todo este tipo de situaciones que conllevan sobrevivir a una pelea contra un cocodrilo gigante, que aparte es humanoide, pues sí está bastante, bastante dañado el Caballero de la Noche. Entonces empieza a recordar todo su entrenamiento, empieza a tener estas regresiones para volver a aprender lecciones, reaprender lecciones de cómo controlar tu dolor, cómo ignorar el dolor físico para poder continuar y así terminar la misión. Bastante, bastante interesante. Deadshot de Madhouse, que es la introducción y ya es el sexto corto. Ya no necesitamos el acordeón sin. Deadshot es la Lloyd Flotton, que también ya próximamente vamos a ver en su versión live action con Will Smith, porque por razones desconocidas castearon a Will Smith en este personaje, pero no importa, el color de la piel es lo de menos, mientras la personalidad y los rasgos identificativos del personaje estén ahí. Pero bueno, aquí sí vemos a un Floyd Lawton más tradicional, un Deadshot más cercano a las páginas del impreso, que básicamente es un mercenario a sueldo. Es decir, si tienes bastante billetito, lo puedes contratar para que se quiebre a alguien que tú designes. Y tienes la garantía de que siempre va a acertar su blanco. Y vemos técnicas bastante locochonas por parte de Deadshot, como subirse a un tren en movimiento para llegar justo a la posición y así con una precisión milimétrica y con una milésima de segundo lograr meter el disparo a su víctima. Entonces le ponen precio a la cabeza de James Gordon para sacar a Batman, para hacerlo... Usan a Gordon de carnada, vaya, ¿no? Entonces Batman tiene que irlo a rescatar, pero ahí es donde descubren que en realidad Deadshot estaba detrás de Batman todo este tiempo. Como ven, hay algunas cosas que se conectan entre estos, hay ciertas consecuencias que tiene el corto, un corto para el que sigue. Es decir, lo que sucede en A afecta a lo que sucede en B,
pero ya lo que sucede en C solo afecta a lo que sucede en D, ignorando A y B. Entonces hay muchas referencias entre ellos mismos, hay muchos guiños a otras épocas de Batman. Evidentemente es un estilo bastante de manga, bastante de anime, está inspirado en todo esto. Fue algo similar a lo que hizo Matrix con Animatrix, que también es de Warner Brothers. Entonces dijeron, oye, si nos funcionó Animatrix, ¿por qué no hacerlo también con Batman? Y sirve de que llenamos ahí unos huecos y explotamos más del hype que había. Recuerdo haber visto el primer tráiler de Dark Knight que no tenía imagen, simplemente era la voz del Guasón y veías como una luz iba destrozando el escudo hasta que se formaba y terminaba diciendo con Starting tonight, when people will die, I'm a man of my word. Y la risa de Ledger, ¿no? Estaba muy, muy bien ese tráiler, era impresionante, me emocionó mucho y creo que todos estábamos esperando grandes cosas. Tal vez no con el cast, cuando se anunció que iba a ser él, muchos sí levantaron la ceja, al igual que ahorita con Jared. Pero cuando empezamos a ver trailers y empezamos a, y escuchamos su voz aquella primera vez, creo que muchos nos quedamos de wow, ¿seguros que es Heath Ledger? Y al final terminó siendo un personaje emblemático en un rol icónico que podrán decir que está sobrevalorado, podrán decir muchas cosas, pero el hecho es que permeó toda una generación, así como muchos de los que crecieron en los 90 pensando que Jack Nicholson era la versión definitiva del Guasón, muchos de los que crecieron en la década del 2000, pues consideran a Ledger el Guasón definitivo. Creo que aporta muchos elementos, entonces había demasiado hype respecto a The Dark Knight y aquí con Gotham Knight trataron de aprovechar eso, de decir, ok, estamos vendiendo bien, la gente está interesada en nuestro universo de Batman, vamos a darle más acerca de nuestro universo de Batman, pero aparte vamos a darle ciertos extras como diferentes estilos de animación, podemos hacer cosas que no vamos a hacer en el live action porque estamos protegidos, porque pues, podemos justificar lo que es un spin-off, podemos decir que no es parte del canon, entonces chavétense en sus historias y vemos cosas más fantasiosas como Man-Bat, como Killer Croc, y villanos que no pasaron a live action, situaciones que dan más contexto respecto a los personajes, como la guerra de mafias entre Salvatore Maroni, el ruso, Ana Ramírez, algunos gadgets por ahí que Lucius le prepara a Bruce, pero que terminan no usando, por eso no están en la película. Cada traje se ve muy diferente y se adapta al estilo del animador. El mejor detalle que tiene quizás toda esta colección es que los 6 cortos, la voz de Batman es Kevin Conroy, que es la voz más legendaria y más icónica que tiene el murciélago. Si no les gustó la de Christian Bale, pues seguramente la de Conroy les va a gustar más, porque sí se rifaba el señor. Y hasta la fecha ya estamos a nada de escucharlo otra vez como Batman en The Killing Joke. Así que es un paquete bastante completo. Seguramente si no te gustan los 6, uno te va a gustar porque son tan diferentes entre sí que estadísticamente uno te tiene que gustar, porque hay bastante variedad dentro de esta colección de Gotham Knight, que también era la primera que se salía de la inspiración de los cómics. Superman Doomsday fue basado en Death and Return of Superman, New Frontier está basado en New Frontier de Darwin Cook, y Gotham Knight no estaba basado en ningún impreso, estaba más basado en el universo de Nolan. Entonces rompió un poco la tendencia que ya estaba marcando, pero después regresamos a la normalidad porque la siguiente cinta que se produjo fue Wonder Woman y después Green Lantern First Flight. Entonces ahí ya tienen las dos reseñas que va a haber las próximas 2 semanas. Pero bueno, esto ha sido todo por la sección de reseñas, La Leyenda de Tarzán, Gotham Knight, y ahora vamos a checar la lista de estrenos, que fue bastante corta, el más relevante Dory, del cual ya tuvimos reseña la semana pasada, pero aún así vamos a ver qué más hay en cartelera. Bueno, esta semana realmente solo hubo 2 estrenos, Finding Dory, que les voy a dejar el link en la descripción para que vean la reseña que hicimos la semana pasada, y Miedo Profundo con Blake Lively, la esposa de Ryan Reynolds, que conoció en el set de filmación de Green Lantern cuando interpretó a Carol Ferris. Y aquí básicamente pues es una chica surfista que está tranquila en la playa, se queda varada en un islote y pues está en cortina llegar a la salvación, ¿no? 100 metritos, cualquiera se los echa nadando, pero el problema es que hay un gran tiburón blanco ahí acechando, entonces pues no está tan sencillo como parecía cruzar esta distancia relativamente corta. Ya están las salas nacionales y pues ya, esos son los estrenos. Fue algo bastante corto, lo cual es padre porque las reseñas fueron bastante largas, pero bueno, aquí logramos quitarle un poco de tiempo. Les recuerdo que si se gustan suscribir lo pueden hacer muy sencillamente
muy fácilmente, creo, sencillamente no sé si sea una palabra, pero bueno, es muy fácil de suscribirse aquí a The Fortress. Al principio y al final del video sale nuestro logo con un letrero rojo que dice suscríbete aquí arriba, le das clic ahí y listo, ya eres parte de esta familia para que semana a semana te lleguen las notificaciones cuando subimos algún video nuevo y estés al pendiente y al corriente de nuestro contenido, que también es bastante variado, así como la colección de Batman, sí, cómo no. Tenemos los lunes de show, que ya es nuevo invitado mañana, después de que tuvimos a Jesús González la semana pasada, mañana tenemos un señor invitado, invitadazo de lujo. Es algo que nos llena de orgullo y de emoción aquí en The Fortress, porque es uno de los pesos pesados del YouTube. Entonces estuvo bastante, bastante padre la plática. Un colega, un amigo que hemos compartido convenciones y muchas otras cosas. Entonces estamos muy felices de presentarles el lunes de show de mañana. Martes de Lego, que de hecho ahorita me voy a poner a armar para que no me agarren las prisas. Ya lo voy a ir adelantando, que lo más seguro sea la X-Wing de Poe Dameron, porque pues ya le traigo ganas a esa X-Wing, ¿no? Y viernes de cómics y el domingo de cine de la próxima semana. Y pues ya, eso es todo. A mí me encuentran como Kiki-GB, Fortress YT en todas las redes sociales. Y nos vemos mañana para el lunes show. Bye.